cambio fugaz. Él. Él es nuestro entrenador. El más guapo, el más atlético y además el más humilde. Los niños lo adoran. ¡Grayson! ¡Grayson! Oh. Te quiero presentar a alguien. Ella es Lena, una amiga, y va a empezar a trabajar con nosotros. Mucho gusto, Grayson. Lena. ¿Cuál es tu puesto? Entrenadora. Buenos días, niñas. Buenos días, mis nenas. ¿Cuándo volverás a entrenar con nosotras? ¿Cuando el bebé haya nacido? No las reconozco, niñas. ¿Quién se está quejando de lo difícil que es sin mí? ¿Acaso les duelen los pies? De seguro me extrañan. ¡Claro que sí te extrañamos! En secreto, yo las extraño también, niñas. Me muero de ganas de regresar. Pero mientras tanto, pórtense bien, ¿sí? Sí. Sí. ¡Mamá! Vamos, cámbiense. ¿Qué es esa pose? Piernas dentro. Espalda recta, eso. Sigue así. Las piernas rectas. Más rectas. Vas muy bien. Ahí está. Esa pose otra vez. Ay. Pies juntos. Así se hace. Vayan, sigan sin mí. ¿Ya casi? Pronto. Ya casi. Te espero. Espalda recta. Justo así. Hola, Lena. Buen día. ¿Buen día? Eso depende. Las reparaciones son un caos y no van a terminar dentro de un mes. En la mañana, vinieron de la ciudad. Me dijeron que tenemos que terminar esto. ¿Pero qué hago? Dime. ¿Conoces a los constructores? ¿O no hay material o personal? Es difícil. Lo sé. ¿Tú cómo estás? ¿Te has sentido mal? Es tu primer embarazo. El primero. Tú no te preocupes. No falta mucho y es increíble que tengas a Grayson. En verdad, son una pareja increíble. Por poco se me olvida. Tienes que ir a Recursos Humanos. Si quieres, podemos ir ahora juntas. Ya firmé todo. Te tomaste tu tiempo. Yo aproveché y firmé para la licencia de maternidad hace 2 semanas. ¡Cuidado! Escúchame, Elena. Ahora mismo tú.
Solo preocúpate por descansar. Sí. Y por favor, toma vitaminas. Hola. ¿Listo? ¿Vamos? ¿A dónde van? Tenemos un ultrasonido. Sí, un asunto serio. No puedo dejar sola a mi esposa. Grayson, hoy no me puedes fallar. Recuerda que estás en la selección de nuevos ingresos. Claro. No me falles. ¡No pierdan tiempo! ¡Vayan! Vamos. Llegaremos tarde. Claro que no. Vas a llegar tarde. Ya te dije que no. Me voy a preocupar. No, por favor, no lo hagas. Inga, hola. 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 Wow, cada día está más grande. Inga, oye, ¿me podrías ayudar con un favor? Grayson, sé que ya tienes mucha prisa. ¿Qué necesitas? Es simple. Tengo la selección a las 5 y es posible que no pueda. Claro, yo te cubro. Podemos hacer la selección con los nuevos ingresos, tú y yo. Obvio, si no te importa. Y hagámoslo. Maravilloso. Muchas gracias. Gracias. Inga, espera. ¿Nos podrías tomar una foto? Es que le prometí a mi abuela. Aquí está. Ya vamos tarde. Será rápido. Sí, vamos, claro. Ponte. Que salga a la escuela. Vale. Tiene que salir la panza. ¿Lista? Uh-huh. Listos. Sonríen, enamorados. Grayson cerró los ojos. Abre bien los ojos. Una, dos, tres. ¿Listo? A ver, listo. Enséñame. Mira. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias, Inga. Adiós. Nos vemos luego. Sí, sí. Puedo ver que tu marido te está apoyando lo suficiente. Ahora tenemos que echar un vistazo. Disculpe. Dime. ¿Es una pierna? Es una mano. Tan pequeña. Es diminuta. Al parecer ustedes van a tener una pequeña niña. ¿Les dieron esta noticia en su segundo ultrasonido? Sí, lo hicieron. ¡Miren! Aquí tiene la prueba de su hermosa bebé. ¿Cree que podamos ver su cara? Sí, por supuesto que sí. Y listo. Ahí está. No lo creo. Miren. Es sí, hermosa. Es bellísima. Se parece a mí. No, a mí. No, a mí. Un momento. Pon atención. El cordón umbilical, pero no lo entiendo. ¿Todo bien? Lo tengo que revisar. Un momento. Esto parece... ¿Qué tiene? Esperen. Dime. Va a estar bien. Miren, todo... Todo está bien. Me equivoqué. Te dije. Su bebé está bien. Miren, todo está bien. Su desarrollo fetal está progresando. De manera estupenda. La placenta también. Yo veo que todo está en orden. ¿Le puede tomar una foto? ¡Inga! ¡Hola! ¿Viste cuánta gente vino a la selección? Claro que sí. Tenemos más opciones para admitir. Así es. Claro, abuela. Es una niña, sí. Sí. ¡Qué buena noticia! ¿Cómo está Grayson? Muy bien, abuela. Está muy feliz. Y yo me siento como un imán con todas las cosas para los bebés. Sí, sí. Cunas, coches de juguete, ropa diminuta, solo me puedo imaginar a nuestra bebé en ellos. Querida, cuídate mucho. Está bien, abuela. Me tengo que ir. Te amo. Te mandaré las fotos con Grayson. Nos verás juntos. Eso es todo. Bye, bye. Oh.
¿Hablaste con Lena? Tendrá una niña. Me alegro por ella, es muy bueno. ¿Por qué no le dijiste cómo te sentías? Las convulsiones. No hay razón para que se entere. No, no necesita preocuparse. Además, le voy a hacer a la antigua, ¿sabes? Una pastilla bajo la lengua y me sentiré mejor. Gracias. Crece para alegrarnos a todos. Por favor, tienes que hablar todo con ella. Todo estará bien, Lizzie. Todo estará bien. Grayson, ¿dónde estaban? En un lugar secreto. Pues no me digas. No me lo puedo guardar. ¿Eres mi amiga? Sí. ¿Verdaderamente? Prometí que no le diría a nadie. Míralo. ¿Ah? ¿Lo puedes creer? Ojos, nariz, labios. Justo como una persona real. Fueron al ultrasonido. Se parece a mí. ¿Ah? Bueno, felicidades a los dos. Muchas gracias. ¿Se puede? ¡Jana Sokolova! ¡Jana, adelante! Muchísima suerte, cariño. Hola. 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 Bueno, Jana, ¿quieres ser gimnasta? Sí, más que nada. Bueno, Jana, empezamos. Hay que ver tu rutina. Vamos. Por aquí. Empieza. ¡A la pequeña! ¡Está chueca! El único chueco aquí eres tú con esa cara. ¿Qué me dijiste? ¡Oh! Ayúdenlo. Cuidado. ¿Qué pasó? Concusión, fracturas. Posible lesión a la médula espinal. Vamos. ¡Inga! ¿Cómo está Grayson? Está inconsciente, en shock por el dolor. Me muero de miedo. Gracias por llamar. Voy a descansar. Yo me encargo de todo. Anda, anda. Doctor, soy Lena, la esposa de Grayson Titov. El entrenador de gimnasia. Su marido tuvo una concusión. Fracturas abiertas en el cúbito y radio. Varios hematomas. Y está en estado de shock. Pero a pesar de todo, tiene suerte. Su médula espinal está intacta. Lo puedo ver. Se lo ruego. No puede ser.
Grayson, mi amor. ¿Cómo estás? Amor. Lena. ¿Cómo te sientes? Muy feliz de verte. Mírame, un gimnasta. Y no lo pude esquivar. ¿Te duele mucho? No mucho. ¿Aquí? ¿Qué tal? ¿Te duele? Todo está bien. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está la bebé? Todo está bien. ¿Sí? Estoy orgulloso de ti. Y yo de ti, amor. ¿Ok? Lena, te adoro. Bueno, cuéntame algo. Hoy vi una cuna. Perfecta para ella. Está bien. Se lo compraremos a nuestra princesa. ¿Para qué esperar? ¿Verdad? Cierto. Amor mío. No puedo seguir así. No quiero seguir preocupándome por él. Seguir así pensando en él. Es tortura. Estar cerca de él. Y saber que nunca va a pasar nada entre nosotros. Cariño, tienes que hacer algo al respecto. La odio. Yo misma la llevé a la escuela de la mano. Yo esperaba que Grayson me pusiera atención a mí. Escogió a ella. Hoy me mostró una foto, un ultrasonido. Su bebé. Olvídalo. No vale la pena. Mírate, eres joven, eres hermosa, vas a conocer a alguien más. No quiero a alguien más. Hola. Hola. ¿Lena? ¿De Alicia? Así es. ¿Todo bien? Lena, querida. Tienes que venir a la villa.
esta noche. Tienes que ser muy fuerte, mi amor. Tu abuela acaba de fallecer. Sucedió hoy por la noche. ¿Qué? Lo lamento. Yo... voy para allá. De acuerdo, querida. Te esperamos. ¿Quién era? Abuela murió. Tenemos que estar ahí. Te acompaño. Tú no puedes ir. Iré sola. ¿Por qué no? No puedes ir sola. Grayson, todo va a estar bien. Voy a estar bien. Regresaré pronto. ¿Ya hiciste el café? Me tengo que ir. ¿Qué tienes? Se te nota en los ojos. Voy a renunciar. Ya escribí mi carta de resignación. ¿En serio? ¿Estás loca? Estás obsesionada con la escuela. Desde que tengo memoria, no dejas de hablar de ella. Lo tengo que superar. Conseguiré un trabajo en Moscú. Ellos estaban interesados. Sí, estaban interesados. Hace 5 años. No te están esperando. Hay muchos entrenadores como tú, especialmente en la capital. ¡Tania! Está decidido. Piénsalo. Lena no se va a ir a ningún lado, por mucho que lo quiera. ¿Eso es mi culpa? No, pero la construcción es complicada. Sí, sí. Anastasia, es rápido. Un momento. Ustedes, voy a encargarme de destruir su pandilla. Llevaron a mi empleado hasta el hospital. Ya le dijimos que fue un accidente. Hola. Inga. Hola. Mi abuela murió y tuve que irme. Para su funeral. Te quería preguntar si... ¿Sí puedes cuidar a Grayson? No te preocupes, claro que sí. Yo lo cuido. ¿Segura? Por supuesto. Muchas gracias. De verdad. Adiós. ¡Esto es un caso criminal! ¡Son unos negligentes! No fue nuestra culpa. Fue un accidente. ¡Se tienen que ir! ¡Váyanse! Me van a volver loca. Nadie hace nada y al parecer tampoco es culpa de nadie. Ay, de verdad. ¿Tú qué necesitas? La abuela de Elena acaba de fallecer. Sí. Sí. Nosotros solíamos visitarle en su villa. ¿Su abuela? Tenemos que estar aquí para ella cuando regrese. Por supuesto. Es una pérdida para todos. Espera. Tengan en cuenta que voy a estar revisando todo. Thank you.
Hola, amor. Sí, ya estoy por llegar. ¿Estás cansada? ¿Qué hay de mí? Siento horrible. No debiste de haber ido tú sola. Hubiera ido yo. Bien. Te amo. Y a nuestra bebé. Cuídate. Ten mucho cuidado. Te extraño mucho. Te amo. Adiós. Te amo. Querida, viniste. Mi amor. Ay, corazón. Qué bueno que viniste. Tía Liz, no te preocupes, querida. Puedes llorar. Puedes llorar. Llevaba mucho tiempo enferma. 6 meses muy duros para ella. Ella no quería decirte nada, solo porque no quería que te preocuparas. Ella esperaba recuperarse sola. No me puedo despedir. ¿Qué estamos haciendo aquí? Ven, vamos adentro. Qué bueno que el consejo nos ayudará con los arreglos del funeral. Lena, yo tengo el dinero que te dejó tu abuela. No es mucho. Suficiente para un monumento. Ella me lo dio para que lo guardara. Ella sentía que... Sí, un monumento. Lo ordenaremos para... ¿Cuándo te vas? Mañana. ¿Cuidarás la casa? Claro que sí, pero Lena, ¿la vas a vender? No lo sé. Vamos a venir con Grayson en verano y decidiremos. ¿Tú cómo te sientes? La bebé va a nacer pronto. Estoy bien. Es que yo quería que se conocieran. Mi amor, así es la vida y no podemos hacer nada. Aunque en verdad nos duela. Descanse en paz. Thank you.
Así que es cierto lo que dijeron. Voy por mis cosas. Esperemos que esta vez la policía haga su trabajo. ¿Puede ser que pasen estas cosas? Ya tendrá su merecido. Más le vale. Hola, corazón. Buenos días. Buenos días. ¿Escuchaste a la policía? Empezó a sonar a mitad de la noche. ¿Qué pasó? Ayer en la noche, una chica mala llamada Korshun asesinó a su pareja, Paul Philippe, solo por celos. No me digas. Oh. Ella estaba embarazada, su bebé ya muy cerca de nacer. Hasta que cayó enferma hace una semana y la llevaron al hospital, pero el feto murió dentro del vientre. Y cuando estaba internada, Paul encontró a otra mujer, ya que dicen que se enteró que Korshun no podría tener más hijos. ¡Qué horror! Uh-huh. Te voy a decir algo, amor. Ella y su pareja tomaban mucho. Esa Korshun, ella ha sido una chica muy mala desde que era joven y en verdad causaba problemas esa niña. Y su hermano es un matón en la ciudad. No la conoces, ¿verdad? Mm-mm. Vivía en el pueblo. Después de conocer a Paul, se mudaron aquí. ¿No la has visto? ¿Segura que no la has visto? ¿Segura? Qué bueno, Lena, que no sepas quién es lo mejor para ti. Tranquila, Lena. En verdad es lo mejor que no crucen caminos. Cuídate mucho. Bueno, así pasó. ¿Y después? Después gritó y corrió hacia Paul, diciendo: ¿qué hice? Soy una tonta. Dijo que no era su intención, que solo quería asustarlo. ¿Asustarlo? Con 7 puñaladas directas en el abdomen, me cuesta mucho creer en eso. No suena como un susto. Ella lo amaba hasta la muerte. No soportaba compartirlo. No lo puedo creer. No entiendo nada. Ya es tiempo de conseguir un coche nuevo. Esto no sirve. ¿Qué le pasa? Thank you.
Amor, ¿ya te vas? Ajá. Sí. Adiós. Bueno, mucha suerte. Cuídate mucho, corazón. Gracias, Janice. Todo estará bien. Ay, querida. Gracias por su ayuda. Esta es una investigación preliminar. Después serán citados. Claro. Claro. Sí. ¿Terminaron la inspección? Sí, y ya tengo sus huellas. Uh-huh. Así que tenemos Korshun en escuela de enfermería, sin cargos previos. Apuñaló a su compañero y se dio a la fuga. Los vecinos lograron derrumbarla y darle un sedante. Sí. Ella estaba histérica. Se la llevaron. Vieron el cuerpo de su compañero y llamaron a la policía. Esto no me parece un crimen pasional. Bueno, es difícil saberlo. ¿Cuál fue la explicación de ella? Ninguna. No puede interrogarla. Korshun Svetlana. Sí. ¿Viste todo lo que hizo? Lo vi. Va a ser una condena seria. Se irá a la capital. Amor. Buenos días. ¿Cómo va todo? Todo bien, amor. ¿Y tú? ¿Cómo te fue? ¿Cómo va todo por allá? Ya me voy a ir de aquí. Si quieres, te llamo en un par de horas cuando llegue a la ciudad. ¿Ok? No puedo creer que ya te voy a ver. ¿Cómo te extraño? ¿A qué hora vas a llegar? Ahí te veo. Oye, te amo. Te amo mucho. El motor es inservible. Dejó de servir hace rato. Ya. Acabo de hablar con los mecánicos y me dijeron que ayudarían. Ya viene la grúa. Se lo llevarán al taller para repararlo. ¿Reparaciones? No hay tiempo. ¿Cuánto tardará? Hoy no queda. Lo más probable es que para mañana. Fuerzas mayores. Eso parece. Entonces, ¿qué hacemos? Nos la llevaremos en camión, no hay opción. No hay duda que tenemos que salir de aquí ahora. María, sabes, yo podría ir sola. Mamá, no. Mi nieto me va a estar esperando. Anda, ya. ¿Y qué pasa si no? Tú sabes que ahora mismo él se encuentra muy ocupado. ¿Quién sabe si se vaya a acordar? Está bien. No quería molestarte. Solo lo hago porque me preocupo. Deja de decir eso. Hola, María. Hola. Hola, Elena. Oye, cariño. Lamento mucho lo de tu abuela. Era una mujer bondadosa. Muchas gracias. ¿Quién es ella? Es Lena, la nieta de tu vecina Claudia. ¿Te acuerdas? Ha crecido muchísimo. Me acuerdo cuando era una miniatura. Oh. Buenas tardes. Oye, tengo que dar un aviso importante. Atención, damas y caballeros. Soy su oficial de distrito, para los que no me conocen, y el día de hoy vamos a transportar en este camión a una sospechosa criminal. Está bajo custodia, así que por favor les pido que no reaccionen de ninguna manera hacia ella. Eso es todo. ¿De quién está hablando, oficial?
Mamá, sí te dije. Todo es un alboroto. Una tal Corshun hizo un lío en el pueblo. Basil, ¿no me reconociste? Hola. Ah, Lena. No te vi. Mis condolencias. Fuimos vecinos por muchos años. Lo siento. Vámonos. Anda.
voy a ir a la cárcel. A tener una niña. Perdí al mío. No puedo embarazarme. Por favor, ayúdame. Por favor. Yo no puedo más. Voy a cubrir. Parecemos.
¿Dónde está? ¿Dónde? Silencio. ¿Tú piensas que quería esto? Solo pasó. Es una coincidencia. Si Paul estuviera, da igual. Ahora cambiamos de vida, amiga. Ahora tú eres yo. Y yo me ahogué. Adiós, amiga mía. Cuidaré a la niña como si fuera mía. Soy yo. Estoy en problemas. En el bosque donde me enseñaste a cazar. Este número está fuera de servicio. Este número está fuera de servicio. Thank you.
Necesito ayuda, hermano. Dime, hermana. ¿Ahora qué? El camión se cayó al río. Bueno, algo así. Ya veo. Hiciste un desastre, ¿o no, hermanita? Estamos a salvo por ahora. Tenemos que irnos lejos de aquí. No me van a buscar desde ahora. Lo hice parecer como si estuviera muerta. Excelente. ¿Y eso? Creo que perdiste al tuyo. Lo sé. Encontré a otra. Me la quedaré. No es tuya. ¿Estás loca? Si vienen a buscarla. No la dejes aquí. Algo se nos ocurrirá. Contesta, contesta. Maldita sea. Grayson. ¿Qué pasó? Malas noticias. Prende la televisión. Hoy en la mañana sucedió una tragedia en las montañas. Un autobús que iba de camino a la ciudad tuvo una caída al río. Las circunstancias del accidente están siendo investigadas y se cree que solo hubieron dos sobrevivientes y dos desaparecidas. Una mujer embarazada y una sospechosa criminal acusada de matar a su pareja, llamada Korshun. Lena estaba en ese camión. Llámala. Intenté y no contesta. Tengo que ir. ¿A dónde vas a ir? Hazme caso. Tranquilo, Grayson. Siéntate. Siéntate. Eso, Grayson. Tranquilo. Aún no sabemos nada. Primero tenemos que saber qué pasó. Tenemos que mantenernos positivos. Va a estar bien. Pero está embarazada. Todo va a estar bien, ¿ok? ¿Sí? Thank you.
La niña está a salvo. Mira, no me pongas esa cara. No te puedes arriesgar. Deberías irte. Hubieran preguntado del embarazo, sus papeles, todo eso. Eso si el bebé prematuro sobrevive. Tienes que encontrar otro lugar donde no llames tanto la atención. Por favor, dime que entiendes todo. Sí. Entendí todo. Sin remordimientos. Oye, mira eso. Ten cuidado. No puede ser. ¿Está muerta? Oye, se está moviendo. Soy el esposo de la desaparecida. Vienes de muy lejos. Sí. Su esposa estaba en ese camión. Por el momento, ella se encuentra desaparecida. No puede estar sola mucho tiempo. Está embarazada de 8 meses. Encontré un expediente forense. Parece que la evidencia del asesinato que involucra a Corshon ha desaparecido. Guárdalo todo. Sí. Hay 2 sobrevivientes. Lo vi en las noticias. Ellos podrían saber algo de Lena. Es posible. Pero no están hablando. La señora está inconsciente y el otro está en coma. Los encontraron al borde del acantilado. Pero hay una posibilidad de que siga viva, ¿verdad? ¿Ah? ¿Verdad? Es una posibilidad. Tienes que mantenerte positivo. Necesito una fotografía de su esposa. Es para usted, capitán. Hemos encontrado a una mujer en el río. Unos civiles se toparon con ella, aproximadamente a 10 kilómetros sur de su posición. Entendido. ¡Vamos! Grayson, encontraron a alguien. Hubo una mujer en el río. La necesitas identificar. Vamos. Es tratar sus heridas antes de que sea demasiado tarde. Tenemos que examinarla. No sabemos la gravedad de sus heridas internas. ¡Esperen! ¡Esperen! Investigador Eremin. ¿La reconoces? No. Ella no es. Sus joyas, su brazalete. No tiene su anillo. Lena siempre lo usaba. No usaba plateado. No es ella.
Revisa si tiene pólvora en las manos. ¿Qué le parece si primero la atendemos y tratamos de salvarla, capitán? ¡Esperen! Ah, esta mujer es o una de dos. Una mujer embarazada o una criminal. Le disparó a dos personas. Su condición es grave. ¡Escuchen! Tranquila. Ella no tiene nada que perder. Es peligrosa. Deben tener mucho cuidado. ¿Entienden? Gracias por la advertencia, investigador. Ah, el cuarto trasero. Final del pasillo. ¿Me ayudas un momento? ¿En verdad es una criminal? La investigación nos dirá. Interesante. Grayson, tal vez ella tenía algo reconocible, como alguna marca. Sí, algo así. Lena tenía un lunar en la muñeca, pero esta tenía una herida ahí. Este lugar ya está pidiendo reparaciones. No hay mucho que hacer. El dinero no nos alcanza. Ten, aquí está toda su ropa, apilada y mojada, pero ni siquiera hemos podido revisarla. Muchas gracias. Adelante. ¿Cuánto tiempo lleva de policía? Lo suficiente. Usted confíe. Mire, pero tampoco se enoje. Es pura curiosidad. ¿Los guantes son para evitar mancharlo con sus huellas? Sí. Veamos. ¿Qué es esto? No puede ser. Increíble. Korshun Svetlana lo sabía. ¿Qué van a hacer? ¿La van a arrestar? ¿De casualidad te llamas Kat? No, soy Olga. ¿Qué le hace pensar que soy Kat? Es pura curiosidad, Olga. ¡En guardia! Krimov, necesito a un oficial forense. Al hospital. Hay noticias. ¿Dónde estoy? No se preocupe. Está en el hospital. Llamaré a un doctor ahora. Hay demasiada evidencia. Parece que encontramos a Korshun. Hay algo que no entiendo. ¿Cómo qué? Estaba cargando con muchas cosas. La pistola, su pasaporte, toda la joyería. Y no hay identificación clara. ¿No crees que sea Korshun? Entonces dime qué necesitas para convencerte. Residuo de pólvora. Con eso me van a convencer. Ah, señorita. Sí. ¿Podrías cambiarle el vendaje a este caballero, por favor? Claro, no hay problema. Gracias. Joven, disculpe. ¿Lo ayudo a cambiar sus vendas? Vamos. Acompáñeme. ¿Qué le pasó? ¿Le duele mucho? Es difícil para él. Su esposa estaba embarazada de 8 meses. Pobre hombre. Pobre. Me pidieron que te avisara cuando mi paciente despertara. Así es. ¿Ya despertó? Sí. Me gustaría hablar con ella. Sí puedes, pero no por mucho tiempo. Su condición es muy grave. Y ya es una señora mayor. No entiendo. Bueno, hasta luego. Vamos. Vamos. Gracias, Singapur.
venir a suplir a Grayson. No me tienes que agradecer. En una situación como esta... ¿Sabes algo acerca de Elena? No, Grayson no ha llamado. Si lo hubieran encontrado, saldrían las noticias. La van a encontrar. No es tan difícil. La tienen que encontrar. También estoy segura. No me lo saco de la cabeza. No dejo de pensar en eso. Nunca me imaginé que podía pasar algo así. Hay que pensarlo mejor. Sí, lo haremos. Y luego la mujer, Coulson, le pegó al policía en la cabeza. Él se cayó, yo grité, ella fue por su pistola. La agarró, se la quedó y estaba muy asustada. Y entonces... ¿Coulson? Y luego un segundo policía fue por la pistola y de ahí... ¿Y después? Ella empezó a disparar y le dio al conductor del autobús. Hizo que todo diera vueltas. Me pegué en la cabeza muy fuerte y... Luego, pues, ya no me acuerdo. ¿No recuerda nada? Nada. Gracias. No se preocupe, señora. Seguiremos en contacto con usted. Mejórese. Recupere su fuerza. Esperen un momento. El árbol... Cuando recuperé mis sentidos, después del accidente, recuerdo... Sí. Por un breve momento, vi a alguien caminando. Coulson. No le pude ver la cara, pero tenía puesto un impermeable de color claro. La mujer estaba embarazada. Es la misma que saludó al policía cuando se subió al autobús. Mi hija María la conocía. ¿María? 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 ¿Dónde Ven, está? Ven, dale un sedante. ¿Dónde está mi hija? Váyanse ahora. Váyanse. María, ¿dónde estás? Así que ahora en verdad sabemos lo que pasó en realidad. El conductor salió herido por accidente. Así es. A Coulson solo le interesaba deshacerse del oficial forense. Y todo se complicó. ¿Ella cómo está? Es muy temprano para saberlo. Pero analizamos en busca de pólvora y hay restos en su mano. Necesitamos mandar guardias con ella, ahora. Vamos. No puedes usar eso aquí adentro. Grayson. Algo ha cambiado. Dime, ¿tu esposa ha disparado alguna arma? Claro que no. Ya veo. Es posible que esta mujer sea... Coulson. Qué bueno que no es Lena. Recibimos información de una sobreviviente. Dice que vio a una mujer con un impermeable de color claro caminar al lado de ella después del accidente. Lena tenía uno así. Tengo que regresar a ese lugar. Espera. La mujer está en cirugía. Cuando salga, tienes que identificar otra vez a la sospechosa. Solo si me llevan al sitio del accidente. Un equipo te llevará allá. Muchas gracias. La condición es seria. Tiene múltiples moretones. La nariz rota, además de dos costillas. Tiene cortes por todo el cuerpo y una hemorragia en ambos pulmones. Tiene daño en algunos órganos internos importantes. Daño al tejido blando de la cabeza y en el cráneo. ¿Sobrevivirá? Su diagnóstico es favorable. Tiene un cuerpo muy resistente. Yo creo que sí. Y otra cosa, la paciente recientemente dio a luz. Thank you.
Eso es muy importante. Ay. Déjate, ayudo. Ahí estás. Oficial, hola. Buen día. Los Petrovs... Ya veo. Son los vecinos de Korshun y... Sí. Fueron testigos del asesinato. La conocen muy bien. Y la han visto muchas veces. No puedo decir mucho. Su cuerpo está repleto de moretones. El río la arrasó por kilómetros y es un milagro que esté viva. Es importante para nosotros identificarla. Ustedes seguro la reconocen. Sí. Sí, oficial. La conocemos de mucho tiempo. Exacto, la reconoceremos. ¿Cómo sigue el policía herido? Basil sigue en coma. Por favor, síganme. El investigador... Sí, sí, sí. Vamos. Está con cuidado. ¿La reconocen? No, no lo sé. No. No podemos ver su cara. ¿Cómo sabríamos? Encontramos unas joyas que llevaba puestas. ¿Recuerdas eso? Sí. Ella siempre presumía que era hecho a mano. Entonces podemos confirmar que ella es Korshun. Se lo aseguro, esa mujer de ahí es Korshun. Sí. En ningún otro lugar he visto esa pulsera. Por favor, acompáñenme afuera. Ande. Ay, cariño. Síganme. De este lado. Mi amigo te llevará con Kurgan. Después yo mismo te llevaré desde ahí. Te di los contactos. No me trates de contactar. Gracias. Gracias, hermano. No me quiero ir. Sé inteligente. Te llamas Anthony de ahora en adelante. Entendido. Ese nuevo pasaporte me costó mucho dinero. Si por alguna razón te encuentran, no menciones mi nombre. En verdad lo amaba. ¿Qué hago sin él? Debiste usar el cerebro. Espera. Cuando llegues allá, revisa todo el lugar. Tengo algunos negocios por la zona. Hablamos los detalles luego. Bueno. Adiós, hermana.
iban a tener? Una niña. Pensaremos en uno. Cuando te encuentre. Me tomo un descanso y no estaba. Regresó y mira. Dejaron a la niña fuera de la puerta. Uh-huh. Además, era prematura. Y la policía no encuentra a su madre. Tiene anormalidades. Hipoxia, hipertrofia, inmadurez del tejido pulmonar. ¿No? ¿No? ¡Qué alivio! ¿Su peso? Va lento, pero va en aumento. Lo normal. Hay otro problema. Una arritmia respiratoria. Hay que esperar que su cuerpo lo soporte. ¿Ya tiene nombre? No pude. No quise hacerlo. Ya veo. ¿Quién la encontró? Yo la encontré. ¿Ah, sí? Deberías ponerle Annie, como tú. Tú fuiste la que la encontró. Bueno, me tengo que ir. Tranquila, Annie. Tú debes ser muy fuerte para superar todos los obstáculos. Estarás bien. Todavía es temprano para saber bien qué va a pasar. Pero la pistola y los documentos que cargabas contigo indican tu involucramiento en una serie de casos importantes. Además que encontraron residuo de pólvora en tu mano. ¿Me estás escuchando? Así van a ser las cosas. Interesante. No te vas a salir con la tuya, Korshun. Te voy a descifrar. No tengas duda de eso. ¿Te vas a quedar callada? Adelante. Las últimas dos semanas hemos aclarado toda la situación cuando el camión cayó al río. 15 personas murieron y solo 3 sobrevivieron. Korshun fue arrestada. Elena sigue desaparecida. Su esposo sigue buscándola. ¿Qué pasó con la evidencia del caso de Korshun? El agua destruyó todo. No hay arma homicida ni huellas dactilares. Buenos días. Buen día. Buenos días. Le tomamos las huellas otra vez hace 3 días, después de que la transfirieran al centro de prisión. ¿Quieres café? Sí, me encantaría uno. 2 cafés, por favor. Entonces, el primer asesinato de Korshun, gracias. No es tan importante ahora que hizo cosas más serias. ¿Tú podrías conseguir que la traigan? Quiero hablar con ella, confrontarla. Y ya agendé a nuestro testigo a las 10 a.m. Claro, lo haré.
Trate de no preocuparse, Hope. La van a traer aquí. Y usted solo nos dice si la reconoce o no. ¿De acuerdo? ¿Estás bien? Sí. Es ella, Gorshun. Reconozco esa chamarra. ¡Tú mataste tranquila. A mi hija! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Tranquila! ¡Despacio! ¡Llévala! ¡Asesina! ¡Calma, calma! Te puedo ofrecer una confesión para que tu conciencia esté tranquila. Explícame cómo estuvo. ¿Cómo pasó? Vamos, Gorshun. Di algo. Gorshun. Gorshun. Di algo. ¿Nada? Yo... ¿Qué? Dime. No me acuerdo. Esto es un chiste. ¿Cómo no te acuerdas? ¿Qué tienes que decir? Contéstame. Está bien. Vas a pasar la examinación. Pero si el doctor confirma que estás mintiendo, las vas a pagar. Tú y yo vamos a tener una pequeña plática. ¿Cuál es tu apellido? ¿Tu nombre? ¿Día de nacimiento? ¿Te arrepientes de lo que pasó? ¿Tú crees en la existencia de la justicia? Di algo, Gorshun. Por lo menos contéstame. ¿Quién soy? En oficina del investigador, no sabías qué pasó y ahora no sabes quién eres. Mira qué conveniente. No me importa tu estado mental. Yo me voy a encargar de decirles que estás sana. Conmigo no se juega. El chico forense que mataste era mi cuñado. No voy a dejar que te quedes en un hospital. ¿Me estás entendiendo? Buenos días, mi querida y amada hermana. Te hice el desayuno. Ven, siéntate. Te hice tu favorito. Café y sándwiches, justo como te gustan. Disfrútalo. Hoy el día está increíble. ¿Acaso amaneciste de buen humor? Ya se me olvidó la última vez que te ve así. Dime qué pasó. ¿O despertaste así? Me tienes que contar.
Ándale, dime. No le digo a nadie. Bueno, está bien. Pero no le puedes decir a nadie. Estoy muy feliz. De verdad, sí. Bueno, ya casi es un mes de lo de Elena. No creo que vaya a aparecer. Pronto Grayson estará soltero. ¿Y crees que venga a mí? Dime. Esperemos que sí. ¡Asesina! ¡Queremos justicia! ¡Asesina! ¡Necesitamos justicia! ¡Ahí viene la asesina! ¡Que se haga justicia! Ya llegamos, pero Korshun aún no llega. Tenemos que empezar. Hay que hacerlo con la gente, para que se vean en el fondo. Está bien. ¿Ahí me veo? Estás al aire. Buenos días. Estamos reportando en vivo de la escena. La investigación hacia la horrible tragedia que terminó con muchas vidas ha durado más de un mes, pero hoy empieza el juicio hacia el Svetlana Korshun. ¿Qué? ¡Que se haga justicia! ¡Asesina! ¡Asesina! ¡Métala a la cárcel! ¡Asesina! ¡Te odio! ¡Queremos justicia! ¿Hola? Hermana. Esta vez te superaste. Se creyeron toda tu carnada. A partir de ahora, tú puedes seguir con tu vida en paz. Pero te necesito en mi nuevo negocio. No te defraudaré. Eso. Así. Korshun acaba de llegar. Su honor. Debería de recibir la máxima. A ver, déjame ver. Son demasiados. Van a destruir el convoy. ¿Qué hacemos? Nada. Haremos el juicio detrás de puertas cerradas. Y no dejes que nadie ajeno entre. Está bien. No lo haré. Deberías entrar. Tienes que comer algo. Estás muy flaco. Muchas gracias, pero estoy muy cansado. Tengo miedo que si no la han encontrado en un mes, no la van a encontrar. Uy. Me voy a casa mañana. Si algo sucede... Yo te aviso. Enseguida te llamo. Yo me encargaría de esa Korshun si pudiera. Debe ser muy difícil para ti. En estos momentos hay un juicio en la ciudad. Mañana anuncian el veredicto. De verdad es increíble. ¿Qué cosas así sucedan? Ay, no. No puedo creer que le haya hecho eso a tantas personas inocentes. No lo puedo creer. Lo sé. Ojalá pudiera verla. ¡Una asesina! ¡Una asesina! ¿No puedes esperar que se arrepienta? ¿Cómo puedes seguir viviendo en esta tierra? No puede ser. No lo puedo creer. Salga. Mira. ¿Qué pasa?
Se ha llegado un veredicto. 15 años en máxima seguridad. ¿Qué? No puede ser. Puede ser. Puede ser. Nos encontramos afuera del edificio donde la criminal conocida como Korshun, la culpable de la muerte de muchas personas, acaba de ser sentenciada. Ha sido condenada a 15 años en prisión. Los familiares de las víctimas están presentes y creen que la sentencia fue muy leve y piden justicia. Grayson. La búsqueda de tu esposa no ha sido exitosa. Nadie ha visto a Lena. Ahí está Korshun. La sentenciaron a 15 años. ¡Muérete, asesina! ¡Que se haga justicia! ¡Que se haga justicia! ¡Que se haga justicia! ¿Qué pasó? ¿Se veía diferente a cuando la viste en el hospital? Un poco. Ahora va a pagar por todo. Te aviso si hay noticias. Sí. Lo hice. No, Inga. No hay noticias. Ya sé que me esperan. Voy para allá. Korshun, afuera. Grayson, ¿te puedes quedar tarde hoy? Es el cumpleaños de Sam y pidió que todos se quedaran. Yo ya la felicité. Oye, el equipo te necesita. Ya pasó hace un año. Tal vez es tiempo de volver a la normalidad. No te estoy presionando, pero... No hay nada que pensar. Pronto volveré a entrenar. Eso tú lo decides. Bueno, me voy a bañar. Pásenla bien con Sammy. Grayson, cuando puedas. Ven a buscarme. Tenemos que hablar. Claro que sí, Anastasia. 20 minutos. Hace mucho frío.
Grayson, de verdad, muy buen trabajo. Los niños son increíbles. Yo creo que tienen un potencial brillante. Gracias. Oye, quería hablar contigo. Perdón si... Pero quería preguntar... Quería preguntarte si has considerado demandar a los que tienen a Lena como persona desaparecida. No. Lena está viva. Grayson, ya. Tienes que entender que lo que tienes es esperanza falsa. La evidencia dice lo contrario. Lena no está. Puede ser. Pero no solo perdí a Lena. Perdí a mi hija también. Yo nunca me voy a rendir. Ahí va la pelota. Eso, pelota. Tú puedes. ¿Cómo lo practicamos? Vamos. Pelo. Nosotras aprendimos. Pero... ¡Chicas, levántense! ¡Levántate! ¿Estás sorda? ¡Te tienes que despertar! ¡Ja! Increíble. ¡Buenos días! ¿Qué está pasando? ¿Qué tienen de buenos? ¡Se está ahogando! ¿Listas para otro maravilloso día? Ese sueño... ¿Qué quieres? Korshun, quédate con nosotras. Te protegeremos. Oye, tú. Dime algo. ¿Recuerdas cómo destruiste el camión? Solo recuerdo el hospital. Antes de eso... Claramente. Mecanismo de defensa. Ni te preocupes. ¿Cómo que no se preocupe? Seguro debe de tener el trauma todavía en la cabeza. Tal vez nunca recuperes la memoria. ¡Vamos! Ahora tenemos que irnos. ¡Despierta! ¡Apúrense! No quieren que le pase lo que la otra vez, ¿eh? ¿Qué tienes? ¿Es depresión? ¿Es por Grayson? ¿Has hecho un avance? No. No hay. No hay avances. No pensé que fuera... ¿Que resultara ser tan leal? Sí. Él es tan leal. Hermana, si tan solo lo supieras, lo mal que me siento... Estoy tan cansada de seguir fingiendo y estar tan cerca de él diciendo que solo quiero ser su amiga, que estoy bien, estoy cansada. Hay veces donde algo se apodera de mí y solo quiero besarlo, abrazarlo, tenerlo cerca siempre. No lo hagas. Eso solo arruinaría todo. Ya lo sé.
Tania, hay una cosa que no entiendo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo la ama tanto? ¿Por qué no se puede salir de su mente? Cariño, tú sabes que... Ya. No digas nada. Para la revisión de rutina. Balashina, aquí. Gardeman, aquí. Korshun, aquí. Kalushka, ya. Oye, nos van a dar a Yarrow y a mí el dinero. Aquí. Hoy te pagaron por coser, ¿no? Popova, ¿recuerdas eso? Sokolova, aquí. Recuerdo. Kozlova, aquí. Compartiremos como amigas. Aquí. Porque somos tus amigas. ¿O no? Novikova. Aquí. Mañana Volkova. Vas a la tienda. Aquí. Cómprame tinte para el pelo. Pablo. Aquí. Y también compra... Bravo. Aquí. Shampoo. Golub. Aquí. Y una barra... Aquí. De chocolate. Mi lista aquí. Es más grande. Romanova. Mientras te alcance Volkov. El dinero. Aquí. Tenemos que aprovechar. Vasilev. Aquí. Makarova. Aquí. Ok. Morozov. Aquí. Aliev. ¿Qué te aquí. Pasa? ¿Estás loca? Estepanova. Aquí. ¿Qué te sucede, artista? Aquí. Dejen en paz Chiquitina. A Korshun. Aquí. Ya Evorova. Déjala. ¿A ti qué te importa? Aquí. Les voy a decir algo. Aquí. Si se vuelven a acercar a ella, André. Les voy a arrancar la cara. Inspección de rutina terminada. Regresen a sus celdas. Buen intento. No hay manera que esta me obligue. Muévete. Lárgate. Idiota. Lena. Artículo 11, ataque físico grave. Tenemos que estar juntas, ¿ok? O no nos dejarán en paz. Y aún nos faltan muchos años. Vamos. Ya sé que no, que no lo íbamos a hablar. De verdad, lo siento. Grayson, lo tienes que superar. Han pasado 4 años. Solo te estás haciendo daño. No dejas que nadie más entre a tu vida. Por favor, tienes que seguir adelante. No hay cuerpo. Bueno, tienes que usar tu cerebro. Es un bosque. Hay montañas y animales. Puede que nunca la encuentren. No me voy a rendir. Tienes que aceptar la dura realidad. Korshun.
¿Qué te pasa? No te preocupes. ¿Segura? Vamos, acuéstate. ¿Segura? Sí, sí, duerme. ¿Hola? ¿Arcadi? Necesito hacerte una consulta. ¿Qué es lo que tengo que llevar para poder declarar a una persona desaparecida? Una hora. Ahí estaré. No me rendiré. No lo haré. Quería pedir perdón por ayer. No, no quiero presionarte. Estoy preocupada. Deberíamos salir. Te veo muy solo. ¿Por qué no hacemos algo? Vamos al cine. Por un café. No sé. Gracias. Pero no puedo. En la semana me voy al bosque otra vez. No me voy a dar por vencido. Te estás imaginando cosas. Sí, puede ser. Quiero ir otra vez. Pero no... No tienes con quién llegar. Tú dijiste que la vecina de... La abuela de Elena murió. Sé que murió. Sí. Pero eso no importa. Tengo que ir, Inga. Tú eres mi única familia. Falta tan poco para mi libertad. ¿Te lo imaginas? No recuerdo cómo vivir en libertad. La libertad es lo mejor. ¡Tarán! ¡Wow! ¿Hay que seguir? Eres una gimnasta. Tal vez lo estudiaste. No lo sé. Hoy en la noche dormida grité, hija. ¿Tienes una hija? ¿Eh? No lo sé.
No recuerdo nada. Hola. Ya te dije, Grayson. No debiste de haber venido hasta acá. Ay, Grayson. De verdad. Ya estoy aquí. La voy a seguir buscando. Ay, María, mi niña linda, dorada. Ahora seguiría viva. Si yo no la hubiera traído conmigo, estaría aquí. Le entiendo. Yo tampoco me perdono. Debí de ir con ella. Me siento mal. Tú deberías hablar con Basil. Él era un policía. Ya salió del coma, pero se retiró y ya no trabaja. Dice la gente que a veces él sale a manejar y está bien. Tal vez él sabe algo. Gracias. Hablaré con él. Ay, muchas gracias. ¿Dónde lo encuentro? No está lejos. Ven, te llevo. Entonces, ¿conoces a Elena desde niña? Desde que era bebé. Yo la vi crecer. Ojalá pudiera ayudarte. Tenga cuidado. Mira. Dime. Hope estaba aquí. Ajá. Y yo estaba a un lado. Yo lo ayudé. Gracias. Sabes, ese día empezó mal. Todavía no me perdono. ¿Cómo pude hacer tan mal mi trabajo? Mire a su alrededor. ¿Eh? ¿No recuerda nada? ¿Algo que no haya notado? No. Me acuerdo de cómo saqué a Paul. Cómo Korshun me disparó. Pero no recuerdo nada más. No pude levantar a mi hijo hoy. De verdad, duerme como no tienes idea. Y nada lo despierta. ¿Tu hijo Grayson? Se la vive en la computadora. Pero le digo Grayson, Grayson, y no hace caso. ¿Qué tienes? Conozco ese nombre. Grayson. ¿Quién es? No sé. Es muy raro. Ellos me dijeron que no estaba casada. Entonces, mi esposo. Niñas, espaldas derechas. Manos en la cadera, separen sus piernas y giren a la derecha y a la izquierda. Uno, giren y regresen otra vez. Ahora háganlo del otro lado y regresan. Ahora junten sus manos y estiren hasta adelante. Eso, estiren y regresen. Muy bien. Ahora, niñas, vamos a aprender las bases de la gimnasia rítmica. ¿Es el fútbol para niñas? No, no. Es cuando bailas bonito con la pelota. Correcto, Annie. También puedes usar una cinta y es un deporte espectacular el que les voy a enseñar. ¿Quieren? ¡Sí! Eso, muy bien. ¡Inga! Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va todo? Quería hablar contigo.
Quiero que seas mi mano derecha. Esta nueva posición... ¿Cómo? Tiene un muy buen salario. Creo que te podría interesar. Mm. La escuela ya es mucho para mí. Gracias, Anastasia. Si funciona, lo puedes combinar con tu trabajo de entrenadora. Pero mira, te voy a decir. Uh-huh. Aquí entre nosotras. Pensé en darle el trabajo a Grayson. Pero él ya no es igual. Lo perdió todo desde lo que pasó. Sí, lo he notado. Sí. No me gusta que esté persiguiendo algo que ya está perdido. Lleva tanto tiempo. ¿Por qué no hablas con él? Ya lo hice más de una vez, pero es muy terco. No escucha. Él lo que necesita es un nuevo amor. ¿Por qué no lo piensas? ¿Por qué debería de pensarlo? ¿O por qué yo? No estoy ciega. Cuando piensas que nadie está viendo, yo noto cómo te le quedas viendo. No te hagas. Te estás imaginando cosas. Yo no me le quedo viendo y nunca lo voy a hacer. Nunca jamás lo he hecho. Sí. Inga, Grayson vale la pena. Uh-huh. Sí. ¿Cuándo regresa de la búsqueda? Hola, Inga. Acabo de llegar. Voy a casa. No hay nada nuevo. No la han encontrado. Ese movimiento fue increíble. Parece que lo hacías profesionalmente. ¿Recuerdas algo del tal Grayson? No. No importa. ¿A dormir? Hola. Hola. La puerta estaba abierta. Quería ver cómo estabas. Pasa. ¿Quieres? No, dámela. Grayson, tenemos que hablar. No puedes seguir así. Tienes que empezar una nueva vida. Tal vez la quieras hacer conmigo. Te amo.
Espero que en un futuro pueda ser mutuo. ¿Me escuchas? ¿Mm? Grayson, es importante. ¿Sabes qué es importante para mí? ¿Mm? Lo importante para mí estaba casado. Estaba a punto de ser padre. Perdón. ¿Otra vez? No los has visto, entonces no existen. Yo escuché a la instructora decirle a la maestra que tienes talento. Voy a ser la mejor gimnasta del mundo y voy a salir en tele y en el internet para que mi mamá y mi papá me vean y me encuentren. Tienes razón, ellos te podrían encontrar. O tal vez alguien podría adoptarte. Lo siento. Nada puede pasar entre nosotros. Mi corazón le pertenece a alguien más. Por favor, entiéndeme. Grayson. Buenos días. Hola. Tuve una pesadilla otra vez, pero no me acuerdo de qué era. Feliz cumpleaños. Wow. Gracias. Tuve que pedir un favor para que pudiera pasar. Muchas gracias.
Estos listones. ¿Alguna vez lo has usado? Korshun. Yo no soy Korshun. ¿Entonces? Yo no soy Korshun. ¿Quién eres? Oye. Pensé que ibas a dejar ir a Grayson. ¿O no era así, hermanita? Pensé que ya se iban a quedar como amigos. Salió muy mal, Tania. Le confesé mi amor y quedé como una verdadera idiota. Desapareció y solo me dejó esa nota. No sé qué hacer ahora. Yo soy una tonta. ¿No te estás viendo? Lo que tú tienes es un tipo de obsesión. Todos estos años. Piensa en todo lo que te ha hecho. Él es perfecto. Debe de tener algún defecto. No. ¿Hablando de mí? No te preocupes, mi amor. Y puedes despertar a Johnny. Tiene que ir a la escuela y ya es tarde. Lo entiendo. Es un secreto. Gracias. Les tengo envidia. Son una buena pareja. Johnny ya tiene 3 años. Yo quiero eso. Estoy cansada de pelear por Grayson. Déjalo ir. Tienes que mirar a tu alrededor. Hay hombres mucho mejores por ahí. No puedo olvidarlo. Estoy segura de que la va a olvidar. Eso fue lo que dijiste hace un año. Lo sé. Exacto. Lo digo otra vez. Ten. Dame eso. Voy a ir a correr. Mañana empiezo mi nuevo trabajo. ¿Sí? Uh-huh. Arréglate. Sí. Te dejo sola. Thank you.
Así que no eres Korshun, ¿eh? Me llamo Lena Titova. Oh. Mi esposo se llama Grayson. Yo no pertenezco aquí. Yo no soy Korshun. Me tengo que ir. ¿Estás loca? Korshun no te puedes ir. Me llamo Lena. Pero, ¿quién va a coser, eh? Déjame salir. Tranquila. No. ¡Déjame salir! No. ¡Déjame salir! ¡Que no! ¡Que no! ¡De verdad estás fuera de lugar! ¿Acaso te pegaste en la cabeza? ¡Deja estas tonterías! Váyanse. Continúen con su día. Tienen que hacer su cama. Vamos, ya se calmó. Todo bien. Tranquila. Te van a quitar privilegios. ¿No lo entiendes? Una rabieta más como esta y te encierro en solitario. ¡Mírame! ¿Me estás escuchando, Korshun? ¡Y ustedes! ¡Arréglense para la revisión matutina! Mire nada más. Tratando de pasar por alguien más. Bueno, Korshun. No quiero más problemas. Por primera vez, vas a lavar los baños por la noche. Y no me vuelvas a tocar. ¿Entiendes? Y no quiero ver que empieces más problemas. ¡Apúrense, chicas! ¡Apúrense! Quiero hacer una llamada. Creo que recuerdo un número. El de mi casa. Tranquila. Están viendo. Te tienes que calmar. Te voy a ayudar con un papel, ¿ok? Hoy es nuestro día de hacer llamadas, ¿recuerdas? Has llamado al número equivocado. Has llamado al número equivocado. ¿Puedo intentar con otro número, por favor? El siguiente mes. No, no, por favor. Te lo ruego, te lo ruego. Solamente se puede una llamada. Lo sé, pero por favor, es muy importante. Se lo ruego. De verdad, es solo una llamada más. Ok. Una más. Pero que sea rápida. No me hagas arrepentirme. Contesta. Hola. Hola. Esta es la escuela, ¿no? Sí. Joven, ¿me escucha? Sí. Un momento, por favor. Inga, ¿sabes si Grayson Titov está aquí? Joven, esto es muy importante. Hoy es su día libre. ¿Hola? ¿Quién pregunta? ¿Hola? No sé. ¿Hola? Oiga, ¿me escucha? Pásamelo. ¿Hola? ¿Me escucha? Lena, ¿eres tú? ¿Quién habla? Inga. Inga, qué bueno escucharte. No tienes idea por lo que he pasado. Dime. Dame la dirección. Anótalo. Estoy... en la prisión de mujeres. Número 8. Thank you.
A ver a Gershon. Tengo una cita. Gracias. Inga. No lo creo. No puedo creer que estés aquí. Inga, mi amiga. Hubo un error. Yo no debería de estar aquí. Me inculparon por los crímenes de alguien más. Gershon trató de matarme. Ella me tiró al río y perdí la memoria. Pero estoy recordando. ¿Dónde está Grayson? Grayson no va a venir. Y nadie va a confirmar nada. Perdiste la oportunidad. Grayson ha estado conmigo los últimos años. Métetelo en la cabeza. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo lo escuchas? Grayson es mío. No. No te creo. Grayson, yo sé que él nunca me haría esto. Él pudo haber venido y explicármelo. ¿Soy una mentirosa? Mira, no quería abrumarte. Ten. Léela. ¿Reconoces la letra? Lo siento, Lena. O como te llames. Si tan solo supieras cuánto te odio. Por tantos años, Grayson no paraba de hablar de ti. Pero ahora es mío. No nos vuelvas a llamar. Lena, no nos molestes. ¿Por qué? Estoy embarazada. Una niña. Cuídate, Elena. Una niña. ¿Qué tal la visita? ¿Cómo te fue? ¿No habías visto a tu amiga? Amiga. No va a confirmar mi identidad. ¡No estoy segura! Hay algo raro. Tienes otra vida. Otro nombre. Donde todo es perfecto. Y eres inocente. Me da igual si no me crees. No me importa. Igual voy a salir de aquí. Tengo que encontrar a mi hija. ¿Hija? ¿Ya recordaste algo de ella? Sí. Cuando ella nació. Gershon.
Caution. Tienes que pensar en alguien más que te conozca. Es importante. Piensa, Caution. ¡Pásaselo a tu papá! Eso, hijo. Súper bien. ¿A quién le andas abriendo? Hola. Hola. Inga. Hermana. ¿Dónde estabas? No te he visto en 2 días. Lo sé. Estaba resolviendo un asunto. Y me di cuenta de algo de Grayson. Espera, 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 espera. ¿Qué pasó? Si Grayson no puede ser mío, voy a evitar que sea de alguien más. No te entiendo, hermana. ¿Hay alguien más con quien piensas que estás compitiendo? No lo voy a dejar ir. Nunca. Nadie me lo va a quitar. Atrapa la nieve. Yo también quiero ser feliz. ¿No merezco ser feliz solo una vez? Yo quiero tener hijos. Que jueguen en la nieve. Hermana, no Tania. Puedes hablar así. Ivanova, aquí. Smirnova, aquí. Popova, aquí. Sokolova, aquí. Kozlova, aquí. Ivanova, aquí. Bogdanova, aquí. Korshun, aquí. Novikova, aquí. Volkova, aquí. ¿Cómo estás? Pablo, aquí. Vinogravo, aquí. Desde esa visita estás muy diferente. Aquí. Estás callada. Mogomedov, aquí. No puedes ser tan dura. Morozova, aquí. Yo salgo en una semana. Romanova. ¿Necesitas algo? Volkov. Sí. Una cosa. Vasilev. ¡Estoy aquí! Necesito encontrar a alguien. Makarova. Es un nuevo recuerdo. Aquí. Federer. Aquí. Morozov. Aquí. Aliyev. Aquí. Stepanova. Aquí. Hola. Hola. Grayson, tenemos que hablar. Es muy importante. Dime. Grayson, esto no me ha dejado dormir en la noche. No... No puedo comer, no puedo pensar, no puedo hacer nada. Y me está matando. Perdón. Lamento mucho lo de Elena. Sí. Fui a un lugar. Sé a qué te refieres. Ha pasado tanto tiempo y nunca lo hablé. No es tu culpa. Perdón por la carta.
Solo me dijiste que me amabas. Sé que fue muy duro, pero... pero no estoy listo. No me siento bien. ¿Sabes? Grayson, no era de lo que quería hablar. Lo sé. Perdóname. Pero, Inga, tú eres mi única amiga. Me ayudaste, te preocupas por mí, confío en ti. Y te quiero. Te quiero como amiga. ¿De verdad? De verdad. Solo que es difícil para mí. ¿De qué querías hablar? No era nada. Que, por cierto, la ciudad va a organizar un festival de gimnasia rítmica con algunos orfanatos y también con algunas escuelas de la zona. Ya veo. Sí, solo son 3 días. Tú y yo somos los jueces. Pero no estoy listo. Grayson, tienes que intentar salir adelante. Tienes que superarlo. Por favor, te lo digo como amiga, ¿sí? Mínimo, considéralo. Está bien. Lo intentaré. Por ti. Okay. Okay. ¿Tú eres Basil? Sí. Hola. Hola. ¿Nos conocemos? Te llamé hace poco. Habíamos hablado para conocernos. Ah, cierto. Pero nunca me dijiste la razón. Hay una prisionera que te quiere ver. ¿Quién? La conozco como Korshun. Ah, así que Korshun. No me importa. Aunque se quiera arrepentir, dile que no tengo nada que ver con ella. Por favor, espere. Es muy importante. Aquí. Mire. Es ella. Yo la dibujé. ¿Esta mujer quiere verme? Sí. No lo puedo creer. Dame la pelota. Bonita. Gracias por cuidarlas mientras no estaba. Niñas, ¿pueden venir? Necesito su atención. Vengan, niñas. Tengo una muy buena noticia. Vamos a ir a un festival. Es una competencia de gimnasia entre muchos orfanatos y escuelas del país. ¡Toma! ¡Está increíble! ¡Está increíble! ¿Están contentas? ¡Sí! ¡Perfecto! Tenemos que practicar la rutina que vamos a presentar. Ok, agarren la pelota. Hagan una fila, pero mantengan la pelota cerca de ustedes. Corazón, vente de este lado. Pónganse derechas. Vente, vamos a pasarte de este lado. Muy bien. Ok. Manos abajo y levanten sus caritas. Quiero que se les vea la cara. Ponte derecha. Muy bien. Estoy orgullosa de ustedes. Grayson tenía razón. ¿Estás Hola, viva? Basil. ¿Cómo es posible? Ay, Elena. Ven, siéntate. No lo creo. No entiendo cómo pasó esto. Tenemos que decirle a Grayson. Por favor, no. Él ya es feliz con alguien más. ¿Segura? Sí. Está bien. Si tú lo dices. Necesito tu ayuda.
Por favor, tengo que encontrar a mi hija. Después de que ella nació, Caution se la llevó, me la robó. Claro que te voy a ayudar. Lena, lo haremos. La vamos a encontrar. Primero tienes que salir de aquí. Es una injusticia. ¿Cómo pasó esto, Lena? Vamos, niñas, tenemos que apurarnos. Eso. Pónganse todas en una fila. Eso, en parejas. ¿Ven? Eso. Muy bien, muy bien. Una fila. Escúchenme. Quiero que den lo mejor. Cada una de ustedes está preparada para ganar. ¿Listas? ¡Sí! Eso, vamos. Eso. Vamos. Con cuidado. ¿Están emocionadas? Vamos, niñas, apúrense. Vente, corazón. Vamos. Apúrense. Oh, Elena. Perdóname, por favor. Sacarte de ahí nos tomó un mes. Lena, hay que dejar todo en el pasado. No sé cómo pasó esto. Soy libre. Caution está en la lista de los más buscados. Después del accidente, Caution habló con su hermano. Estamos esperando más pistas. Esperen, ¿saben algo de mi hija? Lo único que se sabe es que cuando Caution escapó, ella ya no estaba en posesión de la niña. ¿Ahora qué hago? Tienen muchas teorías, ¿sabes? Ella pudo haber dejado a la bebé en cualquier lugar. Ya tienen algunas pistas, no te preocupes. Te vamos a ayudar. Bueno, necesito que nos des más detalles. ¿Hace cuánto pasó? Hace 4 años. Trata de recordar lo más que puedas. Cada detalle es importante. Tranquila. Ella... Mi hija estaba envuelta. En un pedazo de vestido gris. Es cierto. Cuando la encontré tenía alrededor una tela gris repleta de sangre. La encontré en la entrada sola. Esa niña estaba muy débil. Tuvo que estar en la incubadora 2 semanas. Pero al final la pudimos salvar. ¿Dónde? ¿Dónde está mi hija? Yo... ¿Sabe dónde está? Probablemente. ¿Quieres agua? Voy a traerte Gracias. Agua.
¿Eres el director? ¿Qué pasa? Busco a Annie Cobal. Cobal, ¿usted qué es de ella? Ella es mi hija, la quiero ver. Espera, espera, ¿qué está pasando? Investigador Eremin, nos acabamos de enterar por un documento que después de que Annie naciera, ella terminó en este orfanato y la necesitamos ver urgentemente. Annie no está aquí. Regresará en unos días. Se fue con un grupo de niñas a una competencia de gimnasia. No puede ser. Ella está ahorita en mi ciudad. El festival de gimnasia. Es gimnasta. Wow. Palacio de Deportes. Adelante. Está bien, Anastasia, lo entiendo. Madre nos está esperando. Adiós. Quiere que encontremos a los mejores niños para invitarlos a la escuela. También conozco un lugar muy bueno por aquí. Grayson, ¿en qué estás pensando? ¿Sabes, Inga? Luego estoy seguro de sentirlas. Que están vivas. Mi familia. Grayson, ¿qué te pasa? Lo estás haciendo otra vez. Escucha. Escúchame. No es saludable que sigas pensando tanto en ellas. ¿Ok? Necesitas distraerte. No puedes seguir buscando a tu hija en esta competencia. Por favor, te lo pido. Tienes que seguir adelante, Grayson. No lo sé. Hablamos luego. Te lo voy a decir una vez más y no vuelvo a repetirlo. No vuelvas a traer esa porquería a mi restaurante. ¿O debería de llamar a mi hermano? Korshun. ¿No? Es un error. Soy Anthony. ¿Tú te llamas Svetlana Korshun, o no? ¡Cara a la izquierda! ¡No te muevas! ¡Llévatela! Aquí la tengo. Ven aquí. Vas a ir a prisión de por vida. Después de separar a una familia, no vas a salir de ahí. No sé de qué hablas. Vamos, por acá. Me llamo Anthony. Soy Anthony. No hice nada. Camina. ¿Me escuchas?
hija hermosa. Te extrañé tanto. Mamá, sabía que te encontraría. Claro. Es nuestra hija. Lo sabía. La sentí. Sabía que estabas viva. Nos vamos a ir. No nos volverás a ver. No, no voy a dejar que se vayan. No voy a interferir en tu felicidad con Inga. ¿De qué hablas? No hay nada entre nosotros. Y nunca lo hubo. Las extrañé tanto. Eso significa... Te amo, mi amor.